Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta y bueno. Hoy os vengo a enseñar el método que hay para si vuestro Adobe Premiere no os deja tener... Vamos, no os detecta la gráfica, ¿vale? Para que podáis renderizar con ella y usarla con el programa para hacer el trabajo pues más rápido. Básicamente, lo que tenemos que hacer es abrir el CMD, ¿vale? Símbolo del sistema, ¿vale? Y una vez abierto, tenemos que poner el comando CD, espacio, y tenemos que copiar la ruta en la que se encuentra instalado el Adobe. En mi caso, pues es esta, ¿vale? La pegamos, para pegar aquí es clic derecho. Trolea. Poner aquí editar pegar, no he copiado. Ahora vale, pulsamos enter y veremos que ya no está en C users menu DOMA, sino ya está en C program files, vale, que es lo que nos interesa. Ahora aquí iniciamos un programa que hay que se llama cpu sniffer.exe, vale. Creo que quita el punto ese, ¿no? Sniper. Ah, no, no es CPU, perdón. Es GPU. G. Me va la olla. ¿Vale? Es un programa que abrimos, ¿vale? Y aquí pues nos salta todo lo que tenemos. Nos sale OpenGL y GPU Information. OpenGL. Nos salta que nuestra gráfica pues tiene OpenGL. Como es lógico, ¿vale? Y luego nos salen aquí GPU Computation Info. Y nos sale dos. Que tengo dos gráficas. La Nvidia GeForce GTX 970 y la Intel HD Graphics 4600. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un TXT, ¿vale? Con el nombre CUDA Supporter Cards. .txt. Y aquí pondremos GeForce GTX 970. En mi caso. ¿Vale? Este archivo, tal cual está ahí, con las minus, con todos, o sea, con la barra baja y todo, igual, lo ponemos, ¿vale? Abrimos nuestro Adobe Premiere, que tardará un poquito en cargar, un poquito, espero que no tarde mucho, bah, tarda poquito, ¿vale? Aquí al abrir el nuevo proyecto, ¿vale? Nos dejará poner... Aceleración por GPU de Mercury Plug Engine CUDA, el de OpenCL, que a mí pues, me lo ha pillado siempre, pero el CUDA no me lo pillaba antes. O solo software, que sería usar, renderizar solo usando procesador. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.